¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. Las mareas aumentan. Este 22 de enero continuará la segunda parte de Mareas de Venganza, trayendo consigo mejoras para el corazón de Azeroth, armaduras de Acerita y la llegada de la segunda temporada de PvP. La armadura de Acerita nos dará ahora más poder con un quinto anillo externo que mejoran las habilidades en cada especialización. Esta nueva armadura puede ser adquirida a través de la banda que está por llegar, la batalla por la Zaralor. La nueva temporada de PvP iniciará muy pronto. Diremos adiós a las recompensas de la primera temporada con este hermoso hipopótamo de la Alianza, así como también varios títulos. Durante esta nueva etapa, tendremos mejoras al sistema de recompensas para aquellos que logren conseguir 500 puntos de conquista en una semana. Ahora tendremos un calendario de recompensas que nos ofrece una mejor selección de piezas PvP. Playoffs de invierno. La competencia de Hearthstone llega ahora a la región de América y es tiempo de los Playoffs de invierno. El afamado circuito de Hearthstone está llegando a su etapa final con estos Playoffs, dejando así solo a la espera de las grandes finales. Mientras tanto, se logró disfrutar del espectáculo que ofrecen nombres como Amnishak dentro de la competencia que se llevó a cabo este 19 y 20 de enero, el cual fue retransmitido para Latinoamérica con casters fenomenales como Nephew para que estés enterado de paso a paso de lo que sucedía en esta competencia. ¡Uy, el diablo! El parche 2.6.4 ya ha llegado a Diablo, trayéndonos ajustes y variaciones dentro de las fallas, recompensas y hasta en los bonos de conjunto. Cambios en las fisuras superiores evitarán que los puntos Paragon sean cambiados a lo largo de estas. Además, es posible unirse a las partidas en donde alguien ya está atravesando una fisura superior, sin alterar la dificultad de la misma. Las estadísticas de todos los sets de conjunto de todas las clases han sido mejorados durante esta temporada gloriosa, la cual además nos ayudará a completar el set mucho más temprano y a realizar combinaciones incluso más alocadas. Así te quería agarrar, puerco. El año nuevo chino está por comenzar. Las celebraciones y los fuegos artificiales se preparan y los agentes de Overwatch se alistan para esta ocasión. El cerdo es el animal del zodiaco chino, el cual se va a celebrar y trae consigo skins y muchas más sorpresas las cuales esperamos con ansias. Entre las nuevas skins tenemos tanto a Hanzo como Reaper, cuyas apariencias se basan en algunos legendarios generales chinos, tales como Lu Bu. Y esperamos también más anuncios de skins hasta el día del inicio del evento, que será el 24 de este mes y terminará el 18 de febrero. Desarrollando el mal. Esta semana, de acuerdo a la página PC Games, Blizzard estará buscando nuevos talentos, todos relacionados con la franquicia de Diablo. En la postulación, piden que los aspirantes sean aficionados tanto a la franquicia como a la ficción gótica. Todo apunta a que están preparando un nuevo equipo y para un nuevo proyecto sin anunciar. ¿Podría tratarse del ansiado Diablo 4? ¿Una nueva historia? ¿Qué nos tratas de decir, Blizzard? Overwatch Contenders. Como siempre, Blizzard ha escuchado a la comunidad y todos los aficionados a Overwatch pedían un torneo presencial para admirar a sus equipos favoritos de amateur luchando por un puesto para las grandes ligas. Sin embargo, para la felicidad de muchos, Blizzard no ha decidido solamente darnos uno, sino tres torneos presenciales para Overwatch Contenders. Los dos primeros se darían a finales de mayo e inicios de junio, dejando el gran campeonato mundial para los días entre 10 y 13 de octubre, donde veremos el gran despliegue de los equipos que competirán por mostrar quién es el mejor. Libros de arte. Sabemos muy bien que Blizzard no solo crea grandes juegos, sino que también trae coleccionables de alta calidad, por lo cual muchas veces nuestros bolsillos lloran al ser exprimidos. En este caso, no es la excepción, y nos trae nuevos libros de arte para Diablo, WoW y Hearthstone. En estas nuevas entregas tendremos arte conceptual de Diablo, una sorpresa entre papiroflexia y dioramas que reflejan las ciudades de Azeroth y la continuación del Año del Kraken para Hearthstone. Problemas clásicos. Todos esperamos con ansias volver a aquel Azeroth que conocimos cuando solo existían dos continentes y el nivel mayor era 60. Pero al parecer, los desarrolladores estarían teniendo algunos inconvenientes en tanto al desarrollo de Classic, y muchos jugadores se han unido en foros para pedir una ronda de preguntas y respuestas acerca de este tema. Aunque el community manager se ha pronunciado que no podrán hacer Q&A, esperan tener resultados concretos para sus jugadores muy pronto. Nuevos torneos para WoW. Blizzard ha anunciado ya dos nuevos torneos, el Arena World Championship 2019, el cual está de regreso y contará con dos temporadas y seis copas por temporada, con un acumulado en premios de hasta $10,000.
También el Mythic Dungeon Invitational regresa épicamente con un nuevo torneo que se jugará por temporadas. Y al igual que antes, los equipos de 5 tendrán que competir contra reloj en mazmorras míticas más 14 de Battle for Azeroth. ¡Banhammer! Hace muy poco, Blizzard envió un comunicado para dar a conocer las sanciones a profesionales de StarCraft II en la World Championship Series Winter 2019. Cyan, GSG, Rout y Nice fueron baneados por arreglar partidas y usar repetidas veces la cuenta de Rout para perder a propósito. Estos jugadores no podrán competir en ninguna de las competencias de eSport de Blizzard hasta el 31 de mayo de este año. Este es el mejor comentario de la semana pasada. Seminario Game nos dice: ¿qué pregunta, colega? Yo me voy a crear un troll Sadalari. ¡Sadalar por siempre! ¡Tas dingo! Y ahora cuéntenos, Blizzholicos, ¿qué personaje crees que se merece una skin en el año del cerdo para Overwatch? Síguenos en nuestras redes sociales y sintoniza nuestro live stream pescando con un Morlock a través de Facebook Live todos los lunes.